Muchas gracias por participar. El objetivo de hoy es compartir la visión del mercado de la electromovilidad. Se habla mucho de él, hay datos bien concretos hoy día que quiero compartir con ustedes sobre cómo esta industria está siendo disruptiva. Es decir, en eso nos vamos a enfocar, en la exponencialidad, cómo está creciendo, y luego vamos a sacar conclusiones, bueno, cómo esos factores de disrupción afectan nuestro quehacer, de ustedes y de nosotros, de cada uno de nosotros. En fondo, es un cambio importante la industria que quizás pocas veces podemos ver y ser testigos. Yo creo que tenemos el privilegio de ser testigos de este proceso. Bueno, desde que empezamos con los primeros vehículos eléctricos, posiblemente el año 2010, ese año se vendieron 5.000 autos, ¿ya? El crecimiento ha sido del orden del 50%, 30, 40, 50, dependiendo el año anual. A los 8 años se superó el millón de autos eléctricos vendidos, autos eléctricos o autos híbridos enchufables. Si ustedes se acuerdan de la tecnología híbrida, los famosos Prius y los Civic, se demoraron 15 años en llegar al millón de unidades. Bueno, los eléctricos se demoraron la mitad en llegar al millón. El año pasado, el año 2020, creció otro importante porcentaje. A pesar de la pandemia, la industria automotriz bajó su producción anual. Sin embargo, los autos eléctricos siguieron aumentando, ¿ya? Y hoy día, el primer trimestre del 2021 está en un 142%, o sea, un 42% arriba lo que fue el mismo trimestre del año 2020, que ya fue un récord, ¿no? Entonces, definitivamente, aquí estamos viendo un crecimiento exponencial, pero siguen siendo cifras muy pequeñas. A nivel mundial, estos 3,2 millones de autos representan el 4% de todos los autos que se vendieron en el mundo. Autos livianos, incluyendo diésel y gasolina. En Chile, si hubiese sido esa misma proyección del 4%, se habrían vendido 16.000 autos o 10.000 autos, bueno, eléctricos. Bueno, en realidad se vendieron 200 el año pasado. Pero eso no quiere decir que no vaya a llegar esto. ¿Por qué quiero hablar un poco de las ventajas? ¿Qué es lo que tiene un auto eléctrico de positivo como tecnología, ¿no? De partida del diseño, hoy en día los fabricantes están haciendo un esfuerzo especial por involucrar las últimas tecnologías en los autos eléctricos. Tanto más importante el ahorro en mantenimiento. Un auto eléctrico no usa cambios de aceite. Casi no usa pastillas de freno, porque usa un freno del motor para generar energía. Entonces, cuando un auto se detiene, en realidad lo que hace es llevar esa energía a las baterías de vuelta en lugar de disiparla en pastillas. Yo tuve un auto Leaf 4 años y las pastillas de freno en 4 años estaban nuevas. Le hice 70.000 kilómetros y nunca cambiamos pastillas de freno y estaban prácticamente nuevas. El costo de mantenimiento de ese auto fue prácticamente nulo durante todo el periodo. Se le cambió solamente el filtro de polea. ¿Y por qué eso? Esta es la foto de un motor moderno de alta potencia a combustión, y esto es el equivalente, pero con sistema de tracción y baterías de un Tesla. Se simplifica muchísimo la tecnología de un auto, por lo tanto, los costos de ahorro bajan en un 75 a 80%, los costos de mantenimiento. ¿Para qué hablar del ahorro en combustible? Sabemos que el motor eléctrico tiene un 90 y tantos% de eficiencia versus un motor a combustión interna que con suerte puede tener un 20 en el mejor de los casos. O sea, en la práctica, un kilómetro eléctrico cuesta un 75% menos que un kilómetro a bencina para un mismo auto. Ahorro en combustible. Ahora, performance. El modelo S de Tesla, que se empezó a fabricar en 2012 o 2013,
Sigue siendo el mejor auto de la industria. Acelera de 0 a 100 kilómetros en 2,5 segundos en su versión más performance. Hay pocos autos de gasolina que logren ese performance, y si lo logra, son autos de $1.000.000, ¿no? El Byron y todos esos autos que uno ve así, hipercars. No, este es un simple auto eléctrico que puede costar 100, $120.000 en su mejor volumen, su mejor prestación, y tiene performance similar a un auto que puede costar 5 o 6 veces más caro. Por lo tanto, el performance de un auto eléctrico es superior. Y la valoración del mercado, este es el modelo 3, Tesla 3, y las revistas especializadas anunciaron de que sencillamente es el mejor auto o el más importante auto del siglo. ¿Ya? Pero también masividad. Este es un modelo chino. Hoy día China está fabricando más de 500.000 autos eléctricos al año. Modelos muy baratos y muy, muy masivos. ¿Qué otra ventaja tiene? El silencio. Un ejemplo. Santiago tiene el corredor de la Alameda y el corredor de Vicuña, de Gran Avenida con, perdón, de Avenida Mata con buses eléctricos. Si ustedes se paran en una luz roja, en la vereda en una luz roja, y salen los buses eléctricos, van a escuchar. Si en lugar de esa luz roja hay, en lugar de haber buses eléctricos, hay buses diésel, van a escuchar un ruido infernal. Es decir, la calidad de uso de el vehículo de los buses en la ciudad de Santiago, los buses eléctricos le han cambiado la vida al peatón. Yo doy fe porque yo trabajo enfrente a la Alameda y es increíble el cambio, gracias al silencio. Y para qué hablar de las emisiones, o sea, estos autos no emiten partículas en el tubo de escape, tampoco emiten o sea, CO2 ni NOx en el tubo de escape. Y la energía con la que se producen, ¿ya? Es cada vez más renovable. O sea, Chile está en un proceso grande de descarbonización. Este es un parque fotovoltaico en el norte de Chile. Este es un parque eólico de Canela. Esta es la planta geotérmica que hay en Ollagüe, ¿ya? Se han anunciado y se han detenido varias centrales a carbón. O sea, definitivamente la huella de carbono de la electricidad en Chile y en el mundo se está reduciendo. Y por lo tanto, la huella de carbono de los vehículos eléctricos también. Bien, ahora, sin embargo, no estamos llenos de autoeléctricos, ¿no? Pero porque tiene grandes inconvenientes. Uno es la poca oferta y la disponibilidad, otra es la autonomía, alto precio de compra y la falta de infraestructura de carga. Déjame avanzar sobre cada uno de estos cuatro puntos rápidamente. Ahora, uno se pregunta, cuando desaparezcan estos inconvenientes, ¿ya? ¿Quién compraría un auto a gasolina? ¿Ya? Eso, o sea, con todos los beneficios que hemos hablado de un auto eléctrico, yo quiero que nos detengamos 2 segundos en reflexionar. Si el auto eléctrico no tuviese esos cuatro inconvenientes, ¿ustedes comprarían un auto que no sea eléctrico? Bien. Oferta y disponibilidad. Hoy día, efectivamente, si bien se fabricaron 3 millones de autos el año 2020, la mayor parte de los fabricantes de autos del mundo han anunciado aumentar su flota de eléctricas. Volvo, por ejemplo, en Brasil, desde fines del año pasado, solo vende autos eléctricos o enchufables en Brasil. Y está extendiendo esa política en otros países de América Latina. La mayor parte de los fabricantes han anunciado la gran cantidad de modelos, ¿no? O sea, hoy día hay más de 500 modelos de vehículos eléctricos en el mercado, ¿ya? La mayor parte está en China y en Europa, es verdad. Y hay marcas que han anunciado que van a dejar de invertir. Daimler ya anunció que dejó de invertir en motores convencionales, ¿ya? El grupo PSA, que es Peugeot también, Volkswagen a partir del 2025, y así, ¿no? A fondo, hoy día, definitivamente, los fabricantes de autos se están poniendo al día y ya la combustión interna para estos vehículos dejó de ser el futuro. Por lo tanto,
Eso con respecto a la disponibilidad. Ahora, respecto a la autonomía. Sí, es verdad, la batería es cara y por lo tanto hay poca batería en un auto, por lo tanto poca autonomía. Pero si ustedes se fijan, en 10 años el precio por kilowatt-hora bajó de $1.100 a 137 y va a seguir bajando con una tendencia similar para llegar al año 2020 a unos 80 dólares por kilowatt-hora, ¿ya? Por lo tanto, se hace cada vez más barato, ¿ya? Y por otro lado, la batería aumenta su densidad, es decir, por 500 kilos de batería tenemos cada vez más capacidad. El año 2010 teníamos 80 watts por kilo, hoy día ya estamos en los 160, se ha duplicado en 10 años la capacidad de almacenamiento. ¿Qué significa eso en la práctica? Que, por ejemplo, el Nissan Leaf del año 2010, uno de los primeros autos eléctricos, tenía 20 kWh de batería, lo que le permitía en conducción real 117 kilómetros. Iban pasando los años, el 2013, por ejemplo, mejoró en autonomía sin aumentar la capacidad, y eso por simple cantidad de eficiencia energética. Y aún iba aumentando hasta el año 2019, en que salió el último modelo con 60 kWh, o sea, tres veces más y tres veces más autonomía de lo que tenía el auto original, ¿ya? Así que la autonomía, ahí tiene la información. Ahora, respecto al precio de compra, hay muchos estudios que ya indican que a partir del año 2025, un auto, en este caso, la figura que ven acá es un SUV estándar promedio mundial o promedio en Europa, va a costar menos que un SUV a combustión interna. Si ustedes se fijan, estos slides que aquí que dice Bloomberg NEF, Source NEF, son slides que yo he sacado directo, copiado directo del informe de Outlook, EV Outlook, que publica Bloomberg NEF, New Energy, todos los años. Salió el 9 de junio, hace muy poquito, ¿no? Hace algunas semanas salió este informe y es la información más fresca que disponemos sobre proyecciones. Así que puse directamente los slides de ellos. Esto es absolutamente fuente Bloomberg y propiedad intelectual de Bloomberg. Pero sí, o sea, aquí hablamos de que ya en 3 o 4 años más el precio de un auto va a ser equivalente, sí, precio de compra, digo, ¿no? Ahora, respecto a la infraestructura de carga, le quiero compartir una experiencia que hizo en él el año 2019. Había una expedición que se llama Long Way Up con el actor de cine Ewan McGregor, que decidió junto con sus colegas hacer una expedición con dos motos eléctricas y dos camionetas eléctricas desde Ushuaia a Los Ángeles. Recorrieron 20.000 kilómetros, eso es la mitad de la circunferencia de la Tierra, con estos vehículos eléctricos. Hicieron toda la expedición. A fines del año 2019 salió un documental y nosotros, como en él, le pusimos la infraestructura de carga a lo largo de la carretera. Se instalaron 200 cargadores a 150 kilómetros cada uno. ¿Ya? Eso un poco para contarles que cuando existe la necesidad se instala la infraestructura eléctrica. También en él ha anunciado un plan para instalar 1.200 cargadores en Chile, ¿ya? A lo largo de todo el país. Entonces, la infraestructura eléctrica está o estará. Déjame comentarle el caso de los buses eléctricos rápidamente. Esto es el market share de los buses mundial. O sea, el año 2020, más o menos el 40% de los buses que se fabrican en el mundo son eléctricos, ¿ya? Pero si ustedes se fijan en la derecha, ¿ya? Casi el 99% de la flota es en China, ¿ya? Y resulta que China tiene el 50% del market share mundial. Significa que el 100% de los buses que se fabrican en China son eléctricos. En China ya prácticamente no se fabrican buses a combustión interna, cero. Lo que yo les quiero decir es que en China, entre el año 2014, que esto empezó, y el año 2020, en un plazo de 6 años, el total de la industria de buses pasó a ser eléctrica, ¿ya? Y en Chile y en América Latina, ya tenemos a finales de este año unos 1.500 buses circulando, ya sea tanto en Colombia como en Chile, y pequeña flota en el resto de los países. Esto ya es América Latina y Chile en particular ha
Después de China, son los número uno, han sido capaces, hemos sido capaces de adoptar esta tecnología eléctrica a gran escala, siendo más barato de operar un bus eléctrico hoy en Chile, es más barato de operar que un bus a combustión interna. ¿Ya? Y aquí les muestro fotos de tanto las flotas de buses que han llegado, como de los electroterminales que permiten ofrecer la energía a eso. Entonces, la pregunta que yo le hago a ustedes, el año 2026, ¿quién de ustedes compraría un auto que no sea eléctrico? ¿Ya? Como vimos, las desventajas de un auto eléctrico están desapareciendo una por una y posiblemente el año 2026 sea una locura comprar un auto que realmente no sea eléctrico. ¿Vale? Estas proyecciones dicen que al año 2040 el 60% de todos los autos que se vendan van a ser eléctricos, el 30% el año 2030. Yo creo que son conservadoras. Yo creo que el año 2030 prácticamente el 80% de todos los autos que se vendan van a ser eléctricos. Aquí tenemos más proyecciones del market share. Si ustedes se fijan cómo bajó la venta de autos mundiales el año 2020 y aumentó, sin embargo, la de autos eléctricos no bajó. Vale. Y las proyecciones de autos año tras año han ido aumentando. Vale. Entonces la pregunta final es, ¿estamos listos? Es decir, ¿qué significa que tengamos? El mercado chileno son 400, 300, 400 mil autos al año. ¿Qué significa que se estén vendiendo 300 mil autos eléctricos en Chile? ¿Qué significa desde el punto de vista de, bueno, la red eléctrica por un lado, toda la industria automotriz, todos los temas de talleres, todos los temas de los servicios. Es decir, mi pregunta a todos ustedes es, ¿conocemos esta tecnología? ¿Estamos listos para navegar esta tremenda revolución que se viene encima? Y bueno, yo creo que el gran objetivo del seminario, del diplomado, es una introducción donde nosotros vamos a entrar en detalle cómo funciona esta tecnología. Cuáles son un poco los casos de negocio y las perspectivas de la electromovilidad en más detalle, ¿no? En cuanto a tecnología de vehículos como tecnología de carga. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este seminario. En particular, voy a hablar un poquito y bastante condensadamente sobre biomasa, bioenergía y sobre biocombustibles, ¿no? Esto dentro del contexto del diplomado de electromovilidad de biocombustibles, como mencionó Paulina. Lo voy a dejar contextualizado. Me imagino que esto es un material que va a quedar seguramente disponible para ustedes. Se entiende entonces por biomasa aquella materia orgánica que se origina a partir de procesos biológicos, excluyendo por supuesto el petróleo, dada la no renovabilidad, la data que tiene. Por bioenergía, a la energía producida a partir de esta biomasa, y por biocombustible, a los combustibles producidos a partir de diversas fuentes de biomasa. Entonces, en este seminario vamos a revisar brevemente los conceptos fundamentales de biomasa, bioenergía y biocombustibles, y por supuesto mencionaremos aspectos que son tecnológicos relevantes de la producción de biogás, biodiesel, bioetanol y biohidrógeno, que es un poquito ambicioso, lo sé, pero me imagino que en la sesión de preguntas podemos aclarar algún elemento de duda. Estas como opciones para diversificar la matriz energética, por supuesto, mejorar la seguridad energética y proporcionar opciones para la valorización de residuos diversos, que es el énfasis más moderno, ¿no?, de este tipo de energía. Porque usar combustibles derivados de biomasa, las justificaciones han estado bastante enfáticas en los últimos años. Por supuesto, se menciona la disminución de las reservas de crudo, el incremento en el precio, la conciencia sobre el cambio climático, pero sobre todo la independencia y seguridad energética con producciones que son más bien localizadas, distribuidas y que generan, por supuesto, este ámbito energético tremendamente relevante en las estrategias de muchos países del globo. Estamos hablando en general de biomasa fototrófica, es decir, que obtiene su energía de la luz del sol, ¿cierto? Y usa esencialmente carbono inorgánico, CO2. A través del proceso de fotosíntesis, plantas, algas, microalgas, cianobacterias, y de ahí
toda la cadena trófica que depende de estos organismos y microorganismos primarios, son considerados también fuentes de biomasa que provienen de biomasa fototrófica. Eso sin perder generalidad, ya que existe biomasa que le llamamos quimiotrófica también, como la característica en chimeneas hidrotermales. Ahí les dejé un par de links de YouTube bien entretenidos, donde se muestra todo este ecosistema, toda esta ecología, toda esta biomasa que se genera en los fondos oceánicos, donde hay procesos de producción de biomasa a partir de microorganismos que no usan el sol como fuente de energía. Entonces se observa en esta figura, que es bien utilizada en diversos medios, donde se ilustra, por supuesto, el proceso de fotosíntesis para producir biomasa, ¿cierto?, a través del CO2 y de la luz, pero por otro lado se establece este ciclo virtuoso con la respiración celular, donde nosotros como organismos en general tomamos esa biomasa y la transformamos, si es alimento, por supuesto, la volvemos a transformar en CO2, agua y energía. Entonces, podemos decir que la biomasa en general es energía solar transformada en energía de enlace químico a través del proceso de fotosíntesis, que está presente en los compuestos orgánicos constitutivos de todos estos organismos y microorganismos, y de ahí en adelante, todos los que provienen o dependen de este grupo trófico inicial, y por supuesto sus residuos y productos, tanto industriales como urbanos, son también, por tanto, fuentes de biomasa que podemos utilizar. Por cierto, residuos. Lo que es bioenergía y lo que es biocombustible es algo que no es ajeno a los albores de la humanidad. De hecho, la necesidad de producir, por ejemplo, carbón, ¿no?, biochar, como llamamos modernamente, es un tipo de biocombustible que proviene de biomasa, ¿cierto?, y que tiene el objetivo de incrementar la densidad energética por unidad de masa. Aquí tenemos, por ejemplo, versus leña y respecto del carbón. Entonces, uno de los objetivos, ciertamente, de usar biomasa para producir biocombustibles es este, ¿no? Ya teníamos también experiencias en la Segunda Guerra Mundial de vehículos que funcionaban con cualquier tipo de biomasa, con gasificadores de biomasa para mover tanques, para mover camiones. Así que es una tecnología que en ese contexto termoquímico, ¿cierto?, ya se estaba utilizando desde hace bastante tiempo. Definimos entonces formalmente como bioenergía aquella energía renovable. Naturalmente uno puede tener una explotación de biomasa no renovable, y por eso se destaca, derivada de fuentes biológicas. Se asume también, no se confunde con el término biocombustible, pero ya sabemos que un combustible derivado de biomasa, ¿no? Es un poquito diferente. Por su parte, algunas definiciones del Departamento de Energía de Estados Unidos establecen que las tecnologías de bioenergía tienen un contexto más amplio, muy parecido a lo que conocemos como biorefinería, donde la producción de biomasa se asocia también a la producción de una mirada de otros productos de interés, incluyendo calor, electricidad, compuestos químicos, además de los combustibles en fases diversas. Y el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, la directiva del 2001/77 del Parlamento Europeo, establece el término bioenergía como aquella obtenida a partir de biomasa, que es la fracción biodegradable, y ahí, por supuesto, entendemos biodegradable como aquellos materiales que son usados por organismos y microorganismos como fuente de carbono y energía, incluyendo desechos y residuos procedentes de diversos tipos de industrias, ¿cierto? Ya una cuestión más concreta, más aplicada, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales, lo que da un contexto tremendamente amplio y de opciones tecnológicas y de disponibilidad de recursos para la producción de bioenergía y, por lo tanto, biocombustibles. Los biocombustibles, por su parte, se definen como combustibles derivados de biomasa renovable, y se enfocan en el uso de motores de combustión interna o externa, ¿cierto?, para otro tipo de generación de energía. La idea es que puedan sustituir parcial o totalmente los combustibles de origen fósil. Los más representativos son el biodiesel, por su compatibilidad con el petróleo diésel, el bioetanol o etanol biológico, por su compatibilidad con las gasolinas, y el biogás, porque contiene metano, y el metano puede ser refinado, ¿cierto?, y mezclado con gas natural, y contribuir también ahí en ese sentido.
Las mezclas de combustibles líquidos, en particular con sus derivados compatibles, biodiesel, petrolodiesel, biotanol, gasolina, en términos de fabricantes llegan hasta un 20% sin modificaciones, pero obviamente hay tecnologías que permiten llegar a una proporción mayor. En términos de bioprocesos o procesos de producción de biocombustibles, el biodiesel naturalmente es una transformación de aceites y grasas mediante la producción de ésteres, que es un tipo de compuesto químico combustible oxigenado. El proceso se denomina esterificación o transesterificación. El proceso de bioetanol es simplemente una fermentación y a veces requiere procesos previos de transformación de la materia orgánica en azúcares que se puedan fermentar. Ahí hay bastantes estudios asociados a lignocelulosa. Biogás, por supuesto, el proceso se denomina biodigestión anaeróbica para distinguirlo de el mal llamado fermentación anaeróbica, ya que la fermentación es una de las etapas del proceso de digestión anaeróbica. Y existe un grupo de combustibles termoquímicos que provienen de biomasa que dan lugar a combustibles en fases diversas, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los parámetros del proceso, se puede llevar a combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Y por supuesto incluimos una colita del biohidrógeno, que está tan de moda el hidrógeno verde, entonces fue bueno echarle una mirada al hidrógeno biológico, el hidrógeno producido por fuentes biológicas y por organismos y microorganismos que naturalmente tienen como denominación procesos de biofotólisis y fermentación como bioprocesos de producción que vamos a mencionar también. En términos de generaciones, los más obviamente desarrollados son los de segunda generación, aquellos que no compiten con fuentes alimentarias. Entonces tenemos, por ejemplo, biomasa oleaginosa, cierto que no es comestible, como la hiatrofa, que se ha estudiado bastante, residuos de madera o lignocelulosa, microalgas, que han tenido algunos empujes en el país y en el mundo. Residuos agrícolas forestales, residuos industriales, lodos de plantas de tratamiento, aceites y grasas, típicamente lo que es yellow grease, por ejemplo, grasa amarilla de restaurantes que se pueden utilizar también para la producción de biocombustibles. Los green waste o residuos verdes asociados a biogás, residuos de planteles y criaderos de cerdos, lodos de plantas de tratamiento, residuos de la industria agrícola, forestal, etcétera, ¿no? Así que existe una amplia variedad de opciones para producir biocombustibles de segunda generación. Respecto de los antiguos de primera generación que sí competían con fuentes alimentarias y que generaban este problema ético y de uso de suelo para decidir, ¿no? O produzco alimentos o produzco combustible. Existen naturalmente combustibles de tercera y cuarta generación que están asociados a modificaciones genéticas y son un poquito más controversiales aún. La energía primaria global por biocombustible muestra en general una fracción pequeña aún de renovables, donde están todas mezcladas, sin embargo, un crecimiento también significativo, a la vez que el consumo de energía va creciendo también acorde al desarrollo de la población y de los procesos productivos. Sin embargo, en otras estadísticas es posible establecer un crecimiento bastante sostenido de lo que son biocombustibles y aquellos asociados a residuos cercano al 10%. Se prevé entonces que van a tener una participación no tan significativa, pero sí estratégica en la producción de energía. En términos de biocombustibles líquidos, el bioetanol y el biodiesel tienen esas proporciones actualmente, reconociendo el bioetanol como alcohol etílico, y el biodiesel como éster metílico o metiléteres, que son los representantes específicos típicos de ambos biocombustibles. Así, la energía producida por energía fósil en los biocombustibles tiende a ser mayor que uno en comparación con aquellas de los combustibles fósiles, en este caso petrodiesel y gasolina, que son naturalmente menores que uno con los respectivos impactos en términos de sustentabilidad. Se pueden mezclar, por supuesto, estos procesos de modo de hacer un poquito más sustentable la petroquímica en la transición. Por supuesto, la densidad energética es un elemento característico para elegir combustibles y biocombustibles. El hidrógeno claramente se muestra siempre con una densidad muy alta en términos de masa, pero con las dificultades de comprimirlo y almacenarlo, que son los elementos que están actualmente en desarrollo y que son los cuellos de botella finalmente, ¿no?
para una aplicación un poquito mayor. Por otro lado, la diferencia entre los combustibles derivados del petróleo y los biocombustibles, como el biodiesel en términos de densidad energética, si bien los biocombustibles son en general o poseen una densidad energética menor que sus homólogos o parecidos, ¿sí? Compatibles, son en términos de densidad energética parecidos, lo que provoca un impacto que suele ser bastante pequeño en términos de densidad energética de la mezcla. Las bondades de la bioenergía, ciertamente que la que se muestra más es que cada hora llega a la Tierra más energía solar que la utilizada por toda la población durante un año. Sin embargo, la eficiencia fotosintética es del 1 al 3%, es muy bajita, una cuestión evolutiva. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de afirmaciones, ¿no? Y la idea es que podamos en el diplomado analizar justamente estos elementos y ver cuánto podríamos generar. Tenemos una escasez de biomasa en el planeta, por supuesto hay una escasez hídrica en el planeta, por lo tanto hay que tomarse este tipo de bioenergía, sobre todo aquella generada artificialmente, con cuidado, sobre todo aquella que no es de secano, por ejemplo, aquella que no proviene de residuos. Sin embargo, seguramente la energía o bioenergía a partir de residuos es la que va a ser más predominantemente relevante en los próximos años. Es renovable, captura CO2, diversifica la matriz energética y puede producirse a costos competitivos. Y finalmente, lo que está siendo más interesante, es una oportunidad de negocios para valorización de residuos orgánicos biodegradables. En nuestra área de DICTUC, por ejemplo, estamos recibiendo solicitudes desde hace ya unos 3-4 años de empresas que están produciendo biodiesel y mezclándolo para usarlo en sus flotas de vehículos de empresas particulares, digamos, empresas individuales, ¿cierto?, de pequeña escala, pymes. Así que es algo que no solo de manera centralizada, sino más bien distribuida, se está intensificando. Si hablamos de biogás, el biogás es un sistema cerrado, un proceso que incluye un sistema donde ocurren múltiples etapas, que tiene como entrada residuos orgánicos biodegradables y por supuesto produce este biocombustible que incluye metano, por supuesto lo que le confiere el poder calorífico y otros constituyentes que tienen que ser limpiados previo a su uso característico, ya sea en plantas de biogás o en rellenos sanitarios como los que tenemos en Chile, algunos, para producir ya sea electricidad o calor, ¿no? Por supuesto, el residuo es materia orgánica estabilizada que puede utilizarse como abono orgánico, que tiene por supuesto sus pros y sus contras, pero que puede ser utilizada también de forma de producir fertilizantes químicos un poquito más elaborados. El proceso incluye 4 etapas dentro de ese reactor, claramente diferenciadas, mediadas por grupos microbianos también claramente diferenciadas, que transforman materia orgánica compleja caracterizada típicamente por proteínas, hidratos de carbono, lípidos, en ácidos orgánicos y finalmente en acetato o el cation del ácido acético para producir biogás a partir de 2 vías, metanogénesis a partir de ácido acético o aceticlástica y una metanogénesis reductiva a partir de hidrógeno y CO2, que es proporcionalmente menor, pero que también contribuye a la producción de este biogás que contiene, además de metano, CO2, si hay fuentes de azufre, ácido sulfídrico, existe una pequeña fracción de hidrógeno también, amoníaco, que es la fuente de nitrógeno del digestato, siloxanos, que son compuestos de azufre y oxígeno que deben removerse para procesos de combustión, etc. Entonces hay toda una necesidad de upgrading del biometano que se genera en estos procesos para su uso en distintas aplicaciones. Los factores son varios. El principal determinante es la temperatura. Las plantas o procesos ocurren ya sea a escala mesofílica, en torno de los 30 grados, un poco más, un poco menos, con tiempos de residencia de unos 30 días, respecto de procesos termofílicos que ocurren en la mitad del tiempo, a temperaturas del orden de 55 grados, con la dificultad de que son más inestables por tener una ecología microbiana menos diversa, ¿no? Son más rápidos, pero más inestables. Y por supuesto, siempre es un trade-off respecto de dónde voy a instalar un sistema de biogás o si se va a hacer, como se está haciendo ahora, un sistema domiciliario, ¿no? Las plantas domiciliarias de biogás
son algo que está tratando de entrar tímidamente, pero es algo que seguramente va a demorar un poquito de tiempo. La composición típica es metano hasta un 80%, CO2 entre un 20 y un 40%, nitrógeno, por el nitrógeno que proviene del aire y los residuos que se alimentan, ácido sulfídrico, un 0.1%, si hay fuente de azufre a la entrada, hidrógeno y vapor de agua, ya que es un proceso biológico en fase acuosa. El upgrading tiene varios objetivos. Necesariamente, si requiero incrementar el poder calorífico, necesito eliminar los gases asociados que son más preponderantes. Si quiero evitar el riesgo de explosión, tengo que eliminar la poca fracción de oxígeno que pueda haber. Si quiero incrementar la concentración de metano para otros usos, tengo que eliminar los gases remanentes, hidrógeno y monóxido. Si quiero evitar la corrosión en tuberías, en compresores, en turbinas, tengo que eliminar los gases que son más corrosivos, el ácido sulfídrico, el amoníaco particularmente, y por supuesto los halocarbonos. Y si quiero evitar depósitos de silicio para reducir efectos de abrasión o problemas de operación en motores, tengo que eliminar los siloxanos. Así que hay todo un requerimiento y estudio de upgrading de gas. En el caso de querer inyectarlo, por ejemplo, a la red doméstica de gas, necesitamos llevarlo al menos a un 88% en peso en Chile para que sea compatible, ¿no? Así hay un montón de aplicaciones, inclusive para transporte, que se utiliza en diversas regiones del globo, sobre todo en transporte en una etapa de transición, ¿cierto?, hacia electromovilidad. El potencial de biogás sigue creciendo en el EU28, estos 28 países que conforman esta asociación en la Unión Europea. Ya la producción de biogás al 2030 se estima en 20 billones de metros cúbicos, lo que resulta bastante significativo. Si nos vamos a combustibles líquidos, recordemos que el biodiesel es esencialmente un éster producido a partir de ácidos grasos, aceites y grasas animales y vegetales, de ninguna manera aceite de motor, que es otra composición. Estos aceites y grasas animales y vegetales están compuestos por triglicéridos, que al ser utilizados y sobreutilizados, como en restaurantes, se van transformando en ácidos grasos libres, se procesan en dos etapas: una esterificación ácida que toma los ácidos grasos libres y produce éster metílico si uso metanol, o éster etílico si uso etanol, empleando un catalizador, en este caso, de este ejemplo, homogéneo y ácido. No, y en una segunda etapa, cuando los ácidos grasos libres ya están completamente transformados, los triglicéridos restantes, empleando un alcohol, de nuevo, si es metanol son éster metílico, y si es etanol un éster etílico, empleando un catalizador alcalino, producen, por supuesto, glicerina y ésteres etílicos o metílicos. Así que el proceso suele tener una o dos etapas, dependiendo del contenido de ácido graso libre, es decir, de qué tan utilizado o sobreutilizado ha sido esa grasa o ese aceite vegetal, típico de lo que es yellow grease, ¿no? La grasa amarilla de grandes restaurantes y cadenas que ahora se comercializa como una materia prima para este tipo de aplicaciones. El proceso, la tecnología de producción, ya sea ácida o alcalina, requiere excesos de alcohol, ¿cierto? Alcohol-aceite. Requiere temperatura, se puede producir a presión atmosférica en poco tiempo, y dependiendo del grado de sobreutilización de uno y otro, se requiere una u otra o ambas. En el caso de los procesos actuales con catalizadores ya heterogéneos, es decir, que son sólidos que se pueden retirar con más facilidad, se ahorra una serie de etapas, se baja el costo de producción y empleando, por ejemplo, microemulsiones, se puede llegar a tiempos de reacción de minutos en vez de horas. Así que es un proceso que con un diagrama de bloques podríamos ejemplificar así. Ustedes tienen, por ejemplo, metanol y soda cáustica, se produce el típico catalizador metóxido que se transesterifica con los aceites y grasas residuales para producir una mezcla biodiesel-glicerina que se neutraliza con ácido porque tenía una base fuerte, se producen sales, se produce biodiesel y se produce glicerina, la glicerina se purifica, se recupera el alcohol. El biodiesel se lava para quitarle la salinidad, se deshumidifica, se purifica,
para producir biodiesel purificado, en este caso en una etapa, puede incluir la etapa ácida subsecuentemente, así que es un proceso que de hecho se realiza de manera bastante artesanal. La comparación con el petróleo diésel tiene puntos o parámetros muy parecidos. En las mezclas típicas son B5, B20, esto debido a que el punto de escurrimiento en general es el que da problemas, dependiendo de donde sea el aceite o grasa, ¿no? Si son grasas, por ejemplo, que son sólidas a temperatura ambiente, seguramente el biodiesel va a tener un punto de escurrimiento más inapropiado, se va a poner espeso a bajas temperaturas. Lo que se resuelve con mezclas de con petróleo diésel. Aquí podemos observar que el poder calorífico en general es un poquito menor, hay menos energía por unidad de masa que el petróleo diésel, lo que es un elemento que hay que también tener en consideración. Y al ser un combustible oxigenado, por supuesto, eleva la temperatura en la cámara de combustión, lo que produce óxido de nitrógeno por reacción entre el oxígeno y el nitrógeno del aire. Sin embargo, ahora tenemos sistemas catalíticos que usan urea en vehículos diésel que permiten obviamente catalizar el NOx a amoníaco y finalmente a N2, de modo que no significa un impacto en emisiones de NOx que se pueden utilizar. En Chile, las opciones de materias primas son semillas oleaginosas y, por supuesto, para generar combustible de primera generación, raps y girasol, y para biocombustible de segunda generación, microalgas, que todavía está en veremos por diversos problemas asociados al escalamiento. Disponibilidad de agua, puede ser agua de mar, ciertamente, disponibilidad de terreno, puede ser terreno desértico, ciertamente, pero la disponibilidad de nutrientes a alta escala es un tema que aún necesita ser resuelto. El yellow gris o la grasa amarilla de restaurantes es un commodity en USA, tiene una alta producción y permite hoy en día una producción mediante tecnologías tradicionales, ácida básica, esterificación, transesterificación en Chile, con costos ligeramente menores a $1 por litro de biodiesel. La producción global en miles de metros cúbicos ya está llegando a 50 millones de metros cúbicos, ¿cierto? 50 mil miles de metros cúbicos, con una relación bastante lineal en la última década, donde el principal productor, ciertamente, en el caso de biodiesel es Indonesia, Estados Unidos, Brasil, y el resto, por supuesto, está un poquito más segregado. En términos de bioetanol, el otro combustible líquido asociado o compatible con la gasolina es simplemente producción de alcohol empleando azúcares fermentables que provienen de biomasa, que se fermentan y el alcohol, por supuesto, después es refinado y purificado para su utilización ahora como combustible. Entonces, desde el punto de vista de las materias primas y procesos, tenemos tres grupos, uno que usan biomasa azucarada, caña de azúcar y remolacha, sería un bioetanol de primera generación, o residuos de caña de azúcar, bagazo, ¿cierto?, y residuos de producción de remolacha u otras fuentes de azúcares, que sería un bioetanol de segunda generación. En ese caso, simplemente una extracción del azúcar para fermentar, destilar, secar y producir el etanol puro. A partir de almidón, la biomasa milácea también se puede producir de primera generación, de maíz, trigo, papa o de residuos sólidos urbanos, generalmente que contienen una fracción muy significativa, donde hay que realizar una sacarificación mediante una hidrólisis térmica enzimática para generar azúcares fermentables y después fermentar y purificar el producto metabólico que es el etanol. Y en términos de uso de residuos de madera, de lignocelulosa, residuos de celulosa, nicelulosa y lignina, por supuesto es el foco actual, hay que realizar varios procesos de sacarificación para transformarlo en azúcares fermentables, que incluyen sacarificación mecánica, ácida térmica y enzimática, lo que encarece el costo de producción aún del bioetanol a partir de esa fuente. Pero son las tres principales. Los parámetros clásicos del proceso empleando levaduras fermentativas, por ejemplo, llegan a una concentración de un 11% en volumen, terminada una fermentación de 12 horas con un coeficiente de rendimiento bastante elevado. Sin embargo, empleando bacterias fermentativas podemos llegar a un 25%, en tiempos de fermentación un poquito menores también, lo que implica los costos reducidos del bioetanol en los países productores.
Las propiedades de la gasolina y el etanol son bastante compatibles, bastante parecidas, sin embargo, el poder calorífico tiene una diferencia bastante menor que aquella del biodiesel con el petróleo diésel, ¿no? Y eso es un punto que hay que tener en consideración, porque al mezclarlo, obviamente, tengo menos energía por unidad de masa y volumen. La producción global, últimos años, también es aproximadamente lineal. Estamos llegando a unos 150 mil millones de metros cúbicos, donde el principal productor, naturalmente, es Estados Unidos y Brasil, debido a combustible de primera generación y segunda generación que se utiliza no necesariamente como combustible. Finalmente, en términos de producción de hidrógeno, la transformación de metano con vapor, metano fósil, ¿cierto?, es la tecnología primaria. Hay otras tecnologías como la oxidación parcial, reformado autotérmico, que se analizan en los cursos de bioenergía, que mezclan, por ejemplo, el reformado autotérmico mezcla estas dos para generar un rendimiento mayor. Son típicamente a partir de combustibles fósiles. Por agua, la más clásica es la electrólisis, empleando electricidad, y la descomposición a alta temperatura, que requiere, por supuesto, bastante energía también. En términos biológicos, a partir del agua, la fotólisis y biofotólisis son realmente biohidrógeno o procesos para producir biohidrógeno relevantes. Y en términos de biomasa, los procesos termoquímicos, pirólisis, gasificación, licuefacción, carbonización, ¿cierto?, son los más relevantes, algunos emergentes como gasificación con agua supercrítica a escala de laboratorio, y procesos biológicos como fermentación y fotofermentación, mostrando que la producción de biohidrógeno a partir de agua y biomasa se produce en procesos de fotólisis, biofotólisis y procesos de fermentación y fotofermentación, que son los más relevantes, ¿no? Y ahí podemos comparar con biohidrógeno y otras cosas más. De las 70 millones de toneladas que se producen aproximadamente de hidrógeno, la mayoría va, por supuesto, a producción de amoníaco y refinación de petróleo, procesos Fischer-Tropsch, pero hay otra mirada de aplicaciones industriales en alimentos, en metanol, en producción de vidrio y metales, que son interesantes también desde el punto de vista de sustentabilidad. La producción mundial es esencialmente a partir de combustibles fósiles, con una participación pequeña aún de electrólisis, pero que va tomando fuerza, y es interesante ver qué pasa entonces con biohidrógeno, ¿no? En términos de cada una de las etapas o procesos que permiten la producción a través de la manipulación del proceso de fotosíntesis, empleando microalgas, cianobacterias, bacterias púrpura no sulfurosas y bacterias anaeróbicas para procesos de fermentación, fotofermentación, biofotólisis directa e indirecta, ¿no? Y en estos casos, la escala ciertamente es de laboratorio y de prueba. Tenemos, por ejemplo, los procesos de fotofermentación y fermentación que están en estos ámbitos. También procesos termoquímicos de biomasa como reformado con vapor, reformado acuoso. La gasificación tiene una escala precomercial bastante más interesante, que se prevé como una aplicación que va a estar pronto disponible. En términos de producción por electrólisis, naturalmente alcalina y PEM son absolutamente comerciales, y en términos de combustibles fósiles, naturalmente el SMR, el POX y el ATR, el reformado autotérmico, son procesos a escala comercial y precomercial bastante, bastante desarrollados. La gasificación actual a partir de carbón, por supuesto, también es otro proceso. Vemos entonces que el biohidrógeno a partir de procesos biológicos, fermentación, fotólisis y biofotólisis, están todavía a escalas de prueba y laboratorio, con productividades del orden de 121 milimol por litro por hora. En términos comparativos, si yo tuviera, por ejemplo, un hidrolizador para abastecer una residencia tradicional de una escala de un equipo de aire acondicionado, ¿no?, o un refrigerador pequeño, el equipo equivalente de fermentación o fotofermentación para dar la misma productividad en términos de energía e hidrógeno sería equivalente a una pequeña habitación de 5x5x5 más o menos, para que lo tengan en términos comparativos de referencia. Así que
en la medida que el costo de producción vaya bajando a 2 a 3 dólares el kilo, va a ser económicamente compatible. En el caso local, el hidrógeno verde espera en el norte, dada la gran irradiación solar, llegar a 1 o 2 dólares el kilo. Así que es algo que va a estar en términos de competencia y esperamos que en la medida que escale, por supuesto, vaya bajando. Hay que estar preparado, son instancias interesantes. Los biocombustibles tienen características de desarrollo local, no de gran escala, no centralizada, si bien distribuida, pero sí, como vemos, con un impacto creciente y relevante en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu presentación muy interesante. Y ahora vamos a dar pase al profesor Julio Vergara para que nos comente características principales del diplomado en electromovilidad y biocombustibles. Profesor Julio. Muchas gracias, Paulina. Muy buenos días. Los temas de electromovilidad y biocombustibles que han escuchado de Jean-Paul y de César son esenciales en el presente como parte de las estrategias globales para la transición energética. Estos son abordados en una batería de cursos, diplomados y posgrados en la Escuela de Ingeniería, que intentan preparar a profesionales en los temas diversos de la energía, que van desde los programas académicos clásicos de magíster y doctorado, hasta programas especializados como magíster en ingeniería, para profesionales de la energía y diplomados en varias disciplinas, para profesionales que tienen distintos intereses y enfoques, así como para personas con intereses más académicos. En particular, en el segmento de la electromovilidad y los biocombustibles, nosotros abordamos cada año en detalle, en un diplomado específico de un semestre académico que consiste en 4 cursos que ustedes pueden revisar con más detalle en nuestra página web, en modalidad presencial o streaming según las posibilidades sanitarias. En este semestre, el próximo semestre, lo vamos a hacer en la modalidad streaming por razones que ustedes conocen. La razón es que este segmento del transporte que abordamos en este curso en particular, en este diploma en particular, representa un tercio de la demanda global de energía y por lo tanto un tercio de las emisiones de gases, con algo cercano a los 10 billones de toneladas de CO2 que son emitidas cada año. Lo que junto a una autonomía finita de los recursos fósiles que hoy día abastecen al mundo del transporte, demanda una transición necesaria hacia otras tecnologías y otros recursos energéticos. Y no solo en el transporte terrestre, sino que también en el transporte aeronáutico y marítimo, que requieren otras soluciones, en particular combustibles sintéticos como los biocombustibles que acabamos de escuchar y el hidrógeno. Necesitamos reemplazar no pocas cosas, con las distintas tecnologías que esperamos a futuro y con los distintos recursos energéticos. Necesitamos reemplazar 1.000 millones de autos en el tiempo. Lógicamente esto no es instantáneo, en algunas décadas tendrá que ser esa la transición. 1.000 millones de autos, 300 millones de vehículos comerciales, 100.000 buques y 30.000 aviones de distintos tipos, tamaños, rangos, alcances, cada uno con sus dificultades tecnológicas, además de 1 millón de kilómetros de ferrocarriles para poder resolver las necesidades de transporte en el futuro. Entonces, los requerimientos son enormes. Y en particular, el panel intergubernamental de cambio climático apoya hoy una reducción de emisiones e incluso comenzar a capturar CO2 del aire y desde la fuente para una muy ambiciosa meta de evitar un aumento de temperatura de más de 1,5 grados Celsius sobre la temperatura preindustrial. Esta es una tarea gigante que se ve, por cierto, enormemente difícil, y este programa tiene, entre otras cosas, el propósito de acercar a esta opción o a esta necesidad. Y para esta última, entonces, importan las estrategias de transformación eléctrica en la generación y es de enorme relevancia la bioenergía con captura de secuestro de carbono, que debe crecer
para esa meta del IPCC en 500% respecto a lo que existe hoy día, entre otras alternativas y otros complementos, incluyendo las opciones de energía renovable, energía nuclear, en magnitudes que ni siquiera son fáciles de describir. Este y otros temas son abordados en este diplomado, en bastante detalle, donde no solamente vemos los elementos que nos ha mostrado sintéticamente César y Jean-Paul, vemos también todas las tecnologías de baterías que serán necesarias en esa transición, todas las tecnologías de motorización también y trenes de transmisión que son necesarios para, y que están siendo incorporados en algunos de los vehículos. Y esperamos entonces en esa condición que puedan informarse en nuestros sitios web respectivos de cada uno de los programas, y en particular este que estamos mostrando hoy día, quedando, por cierto, atentos a sus consultas que van a empezar a responder César y Jean-Paul a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Julio, y agradezco a todos también quienes nos enviaron sus preguntas a través del chat. Ahora vamos a dar pase, vamos a invitar a Jean-Paul y César, que les enviamos las preguntas por interno para que las puedan leer y responder. Jean-Paul. Estupendo, hay hartas preguntas, voy a tratar de responderlas todas, pero muy sintéticamente, ya y después profundizar. La primera pregunta, ¿qué tanto influye Tesla en la industria? Me encanta esta pregunta. ¿Me escuchan, no? Aquí, esto es ficción, el fondo es opiniones personales, ¿no? Yo creo que esta tecnología no es inexorable, o sea, no es inevitable que tengamos electromovilidad. De hecho, hace 100 años atrás, la electromovilidad era dominante, los autos eléctricos eran lo que uno compraba. Y vamos a explicar esto. Con lo de la masificación del Ford T y todo eso, posiblemente no es inexorable. Por lo tanto, lo que ocurre ahora es que Elon Musk generó una tecnología superior, el eléctrico es superior y logró ganar el mercado, en fondo, dominar el mercado eléctrico, y logró convertir que su competencia, que son los autos a combustión, partiendo por los alemanes y los chinos, y los franceses y los europeos, también se conviertan a eléctricos. Y eso yo creo que sin duda gracias a Elon Musk. Bueno, esa es la primera respuesta. Respecto a los modelos de negocio, al final los autos se van a vender como se venden. Muchas automotrices están vendiendo los autos directos, pero se van a comprar igual como se compra un auto convencional. Eso no va a cambiar mucho, salvo las flotas. Posiblemente las flotas tengan distintos modelos de negocio que podemos ver, porque, claro, o sea, todo lo que es logística, todo lo que es de transporte pasajero está transformándose, y como hay una mayor inversión, porque el costo inicial del vehículo es mayor, hay fondos de capital dispuestos a invertir en eso. Ese va a ser un cambio en cuanto a modelos de negocio. La otra pregunta es precios. Hoy día un auto eléctrico vale, no sé, pues, o sea, el más barato puede costar 25 millones de pesos, que es caro, o sea, es muy, muy caro, pero yo siento que la diferencia entre un auto normal equivalente está como entre 8 y 10 millones de pesos. Y el ahorro aún puede ser en energía, puede ser de 6, 7, por lo tanto, el payback de un auto eléctrico no está hoy en Chile. En otros países sí, pero todavía no en Chile, ¿ya? Porque Chile no tiene ningún incentivo para la movilidad eléctrica, a diferencia de otros países. Pero eso está cambiando muy rápidamente. Y además, ¿quién le mira el payback al placer de manejar un auto rico, ¿no? Ahora, otro tema es el valor de compra. Eso lo vimos. El único incentivo para comprar un auto convencional sería sí, pues efectivamente los incentivos hoy día, como los autos no pagan aranceles en Chile prácticamente, vienen de países con arancel cero, no hay incentivo por el lado de los aranceles,
por la oliva, hasta el PAN paga IVA en Chile, entonces no vamos a pretender que el auto eléctrico no pague IVA, si es que todo el mundo paga IVA. No es obvio el tema de los incentivos. Pregunta después. Ahora el hidrógeno. Acá hay un tema súper importante con el hidrógeno. Para un vehículo liviano, no hace sentido hidrógeno por dos motivos. Uno, porque un kilómetro de hidrógeno, en el mejor de los casos, es 3 o 4 veces más caro que un kilómetro eléctrico, ¿ya? Aunque sea un hidrógeno 100% renovable. Es un hidrógeno verde, que hoy día es caro, ¿ya? Fondo, solo el hidrógeno se va a utilizar en condiciones en que la batería no se puede ocupar, en condiciones de nicho, ¿ya? Pero, por ejemplo, hoy día los buses con batería funcionan, entonces hay que entender bien cuáles son las ventajas de cada tecnología y entender dónde aplica cada una. Pero de que el hidrógeno vaya a reemplazar a las baterías de litio, eso yo personalmente lo veo muy difícil para la mayor parte de las aplicaciones. Ahora, infraestructura de carga para camiones eléctricos, eso sí es muy importante. Hay una pregunta sobre qué pasa con esa infraestructura. Se han instalado en Chile 15 o 16 electroterminales, que es infraestructura de carga para los buses. Cada electroterminal puede tener 50, 100 cargadores de 100 kilowatts cada uno. O sea, estamos hablando de 10, 20, 10, 10 megas. Son tremenda cantidad de potencia. Y se ha construido en tiempo y forma. Y de hecho, hoy día la red eléctrica en Santiago tiene la capacidad de entregarle energía a los electroterminales. Por lo tanto, no creo que sea un impedimento implementar esta infraestructura también para los camiones, que va a ser mucho más que los buses, obviamente, porque hay miles de camiones en Santiago, más que buses. Pero sí, paulatinamente se están instalando. Y la carga inteligente, que es usar carga cuando hay disponibilidad de energía, es cada vez más importante. Y hoy día la tecnología existe para eso. O sea, no vamos a cargar un camión a las 7 de la tarde cuando no hay, se puso el sol y todo el mundo empezó a prender las luces en invierno. No. El camión tiene que cargarse cuando hay sol o durante la noche. Y eso está relacionado con la pregunta siguiente. O sea, ¿una flota de vehículos eléctricos podría operar como una gran central de generación en bloque de punta o servicio complementario? Es una pregunta interesante porque hoy día existe, y de hecho nosotros como Enel en Estados Unidos, en California lo ofrecemos como servicio, que son Virtual Power Plants, significa plantas virtuales. O sea, 20.000 autos eléctricos conectados a los cargadores inteligentes a la hora en que de mayor calor en California, donde hay falta de energía eléctrica, lo que se le hace es, se le dice a todos los autos que dejen de cargar durante esas 2 horas. Y se baja en un 50% el consumo de esos 20.000 autos eléctricos. ¿Y qué significa? Que en la práctica se reduce la demanda y es como si fuese una planta virtual, porque mejora la disponibilidad energética para otros usos. Entonces, con formas creativas como esa, y además con la posibilidad de que la batería del auto le entregue, no solamente deje de cargar, sino que le entregue energía a la red, cosa que es una tecnología hiper probada hoy día, sí, sin duda, la industria automotriz queda íntimamente ligada a la industria eléctrica. Ya no son cosas distintas. Tienen que conversar. Yo soy del sector eléctrico y me he dado cuenta que una no puede ir sin la otra, sobre todo cuando masificamos. Y ambas se ayudan. ¿De acuerdo? Es un tema tremendamente relevante. A ver qué otra pregunta hay. Hay una consideración con respecto a que los cargadores no son una barrera, efectivamente, porque se puede construir, si uno se compra un auto, se le instala un cargador donde vaya a estacionar ese auto durante la noche, ya sea en un estacionamiento público, o en un estacionamiento subterráneo, o en la casa. Efectivamente, fondo, por eso que hoy día quizá la mayor limitación es para viajar, si uno quiere ir a La Serena en auto eléctrico, es complicado, imagínate a un fin de semana largo, 100 autos eléctricos esperando en la estación de servicio de Los Vilos para cargar. Sí, ese es un desafío y todos los que estamos en esta industria entendemos que tenemos que poner la infraestructura de carga para que sea una experiencia razonable. Y estamos todos en esa dirección, no solamente en él, sino que el resto de las empresas.
Ahora una pregunta sobre las reservas de litio. Sí, las reservas de litio son existentes. En Chile son muy importantes y todos los estudios indican que hay suficiente litio para la industria actual. Sí, hay más, pero sí, no, no. Bien, esas son las preguntas. Muchas gracias. Sí, bueno, le dejo la palabra a César porque hay también seguramente mucho para él. Sí. Gracias. Vale, gracias, Jean-Paul. Tengo aquí algunas preguntas también. Una dice, ¿cómo se considera el aceite pirolítico del reciclaje de neumáticos? Si bien los procesos termoquímicos en general, llámese pirólisis o la que lleva combustibles líquidos, licuefacción, gaseosos, gasificación, sólidos, carbonización, se puede aplicar a cualquier fuente de carbono. Obviamente, si son aquellos que provienen de biomasa, se considera biooil o bioaceite en términos de aceite pirolítico de biomasa. Pero si es a partir de otra fuente de carbono, se le quita el bio, naturalmente no es de fuente biológica, así que no sería un ecodiesel, que ya es una denominación un poquito más comercial. Así que formalmente hablamos de aceite de pirólisis y de bioaceite en el caso de que la fuente de carbono sea biomasa. Podemos usar plástico, neumático, en general, cualquier fuente de carbono para producir este aceite de pirólisis o combustible licuefactado. Otra pregunta dice, ¿qué políticas hay para incentivar la generación de combustible de segunda generación y qué capacidad hay en este sentido para Chile? Bueno, en términos de biogás, hace un tiempo hubo bastante controversia. El último ministro dijo que ya había suficiente materia y experiencia en Chile para no incentivar, ¿cierto?, la producción o la instalación de sistemas de biogás, pensando solamente en biogás, que es un comentario inicial que quería hacer. En ese sentido, lo que ha pasado con las plantas que se han construido, sobre todo en la zona sur de Chile, que abarcan empresas lecheras y ganaderas, ha pasado el periodo del proyecto y terminan en abandono. Y eso es porque no existe una capacidad profesional de gente como podrían ser ustedes, digamos, que se aboque justamente a la operación y mantención de este tipo de instalaciones. Es un negocio, creo que es interesante reflotar esa capacidad instalada, pero se necesita competencia, digamos, competencias que pueden adquirir ustedes en forma muy significativa. Eso ha sido un problema porque hay inversiones que quedan en la nada, ¿cierto? Y hay una capacidad instalada muy relevante. En términos de residuos, que es el caso más de las urbes, ¿cierto? Con lo que generamos de materia orgánica en la región metropolitana, podríamos instalar una planta de 100 megawatts fácilmente, digamos. Esos son de 1.000 toneladas días con un 58% de materia orgánica. Sin embargo, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos del gobierno está apuntando a reducir la fracción orgánica que se va en la basura. Entonces, eso va a generar también un balance, un equilibrio que nos da oportunidades y nos genera problemas. La oportunidad es que puedo tomar el residuo antes que se lo lleve el camión recolector, ¿cierto?, del municipio a un sitio de disposición o una planta de biogás y hacer algo de forma privada. Y no esperar a que se generen contratos cada 16 años por la gestión de la basura. Entonces, hay elementos que se pueden aprovechar justamente para generar también la posibilidad de utilizar este residuo para la generación de biocombustible. En términos de biodiesel y bioetanol, por supuesto, el biodiesel es muy interesante, pero hay una confusión técnica. Algunos que están evaluando instalar plantas de biodiesel en el sur de Chile para, de alguna manera, eliminar rellenos sanitarios o vertederos que están ocasionando problemas actualmente y que tienen un contenido de materia orgánica muy significativo, están justamente apuntando a procesos termoquímicos. Ya no estamos hablando de producir biogás, sino de producir gasificación. Y la gasificación, por supuesto, tiene la necesidad de utilizar un gas de gasificación, que puede ser agua, así que se pueden utilizar residuos húmedos y de esa manera producir gas de síntesis, hidrógeno y CO, que puede ser utilizado por la industria petroquímica. Entonces, hay que tener claridad respecto de qué son las distintas tecnologías y qué se puede hacer con ellas. Los incentivos en general son bajos para bioenergía. Hubo un consorcio, un financiamiento para varios consorcios de biocombustibles de algas y microalgas, que también quedó en el problema de cómo cuantifico la captura y secuestra de carbono, pese a que los números actuales indican 100 toneladas por hectárea por año, que son mucho más altos que lo que se obtiene en biomasa de primera y segunda generación.
pero son temas que todavía están pendientes y al desarrollo. La otra pregunta dice, ¿por qué el biobutanol tiene tan poco auge dadas sus ventajas comparativas? Sí, el biobutanol se puede obtener de fermentaciones, hay desarrollos de lignocelulósica bien interesantes, pero es una tecnología que está un poquito cerrada, hay varias patentes recientes que seguramente están conteniendo la aplicación más masiva, ¿no? En la medida que se generen nuevas innovaciones y que permitan generar desarrollos más competitivos, que se abra un poco más la tecnología, seguramente las inversiones van a ser un poquito más, más comunes. Se habla del abono, ¿cierto? Me imagino que es el abono de los sistemas de biogás, los pros y los contras. El contra típico es que los sistemas de biogás operan con una concentración de sólidos baja. Eso significa mucha agua y poca basura, poco residuo orgánico biodegradable, lo que implica en un lodo muy, muy diluido a la salida. Entonces, o filtro ese lodo y recupero ese líquido para la mezcla con los residuos que entran en sistemas de baja concentración de sólidos, o voy a tener que disponer un volumen muy significativo de este digestato. En plantas pequeñas no es tan complejo, pero en plantas grandes significa una gran cantidad de volumen de líquido que tengo que procesar. Ese sería el contra principal, el pro, que es una fuente de nitrógeno amoniacal y nítrico, es decir, de fertilizantes de corto y largo alcance que se pueden aprovechar, sobre todo si estoy cerca de sitios donde se requiere nutrir, sitios de pastoreo, por ejemplo, donde hay ganadería, y generar simbiosis por ese lado. Preguntan también por la diferencia entre la fotólisis y la biofotólisis en beneficios. ¿Qué podríamos destacar? Costos, tiempos de proceso. Ciertamente la biofotólisis es un proceso súper, súper emergente. Todavía le queda mucho espacio para probar configuraciones. Pero la fotólisis es algo bastante interesante que se basa en electrofotocatalizadores o fotocatalizadores que usan distintos tipos de materiales semiconductores, que usan distintas longitudes de onda y que permiten hacer un split del agua y generar productos intermedios. Eso también está en etapa experimental, hay algunos ensayos pilotos, las cinéticas son mayores, pero tienen el problema, yo diría como comparativo con la biofotólisis, de la selectividad, ¿no? Tienen una distribución también de productos, la fotólisis, que es muy amplia. O sea, yo puedo producir hidrógeno, pero produzco urea, produzco amoníaco como subproducto, etc. En cambio, en la biofotólisis, la producción de hidrógeno es mucho más parcializada, mucho más privilegiada. Sobre el uso de hidrógeno en la minería, no, esa no es para mí. No, ahí sí. Están tus preguntas, César. Muchas gracias. Perfecto, por responder. Gracias a todos y todas por las preguntas. Gracias. Hay una pregunta que quiere responder Jean-Paul. Ahí, sí. Es que muy interesante con respecto a la minería, sobre todo que somos un país tan minero y América Latina lo es. El hidrógeno versus la electricidad con respecto a la minería. Claro, un camión de 220 toneladas, que son estas moles, yo no soy experto, pero desde lo que he estado viendo últimamente, un camión de estos podría, los motores que tienen las ruedas son eléctricos y tiene un generador al medio, ¿no? Si nosotros sacáramos la batería de un bus que puede tener una capacidad de 200, 300, digamos hasta 400 kilowatt-hora, como los buses que están circulando hoy día en Santiago, y lo ponemos en uno de estos camiones, yo calculo que el camión va a poder operar 20 minutos, va a poder operar un ciclo, ¿ya? Pero tiene que operar todo el día. Entonces, efectivamente, la energía y la densidad de energía que necesitan los camiones de la minería son más grandes de lo que hoy día es masivo. Entonces, el desafío es, yo creo que aquí es una carrera donde va a haber dos grupos de ingenieros y científicos, uno poniéndole hidrógeno al camión y el otro poniéndole baterías al camión con su consecuente sistema de carga y el hidrógeno también con su consecuente sistema de carga, y vamos a ver quién al final es más eficiente y mejor el día de mañana. Así que es una pregunta que yo creo que está abierta todavía, difícil de responder, pero sí, hidrógeno tiene una probabilidad también igual que la electricidad. Y también, pueden haber sistemas combinados. En algunas partes se están mencionando y están aplicados sistemas eléctricos, pero de tipo trolley. Entonces, los trayectos más comunes del vehículo pueden ser abordados como si fuera un tren.
en que se va alimentando directamente el vehículo y además en bajadas, por ejemplo, podría ir recargando esa red local.